aquí hoy inaugurando la muestra, que un año más tiene alguna innovación, y esta innovación es la inclusión del largometraje de cine social, y decidimos que sería justo hacer un homenaje a aquel país que también para Avatar ha significado el inicio de sus actividades en cooperación al desarrollo, que ha sido Cuba. Yo voy a ceder la palabra rápidamente a Pablo, que va a dar la bienvenida en nombre de la casa, pero el protagonista es Mario, a quien os pido un fuerte aplauso. Bueno, simplemente una bienvenida muy breve en nombre de la Filmoteca de Andalucía y de la Consejería de Cultura. Muchas gracias a Avatar por elegir la Filmoteca otro año más. Muchas gracias a Rafa, a Manuela, a todos los que trabajáis en Avatar por esta iniciativa, que desde luego va a traer otro cine de los muchos que ya se dan aquí en la Filmoteca. Creo que es justicia hacer un homenaje a Humberto Solá, y creo sinceramente que el mejor homenaje como espectadores, como personas comprometidas con la cultura, es ver su cine y escuchar los comentarios de Mario que podían habernos ilustrado. Muchas gracias. Y espero que este sea el principio de una serie de encuentros entre Batá y este público y la Filmoteca. Muchas gracias. Bueno, decir que yo soy un conferenciante es un gran eufemismo. Soy un modesto actor que voy a tratar de transmitir a ustedes algunas ideas, alguna historia del cine pobre. Un cine pobre que creó y presidió Humberto Solá hasta su repentina, temprana muerte. El nuevo cine latinoamericano surge en los años 60. Pero en los años 60 en el mundo pasan muchas cosas. Están los Beatles, Rolling Stones. Está, anteriormente había estado el neorrealismo italiano, que surge a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Después está la nueva ola francesa, y entonces en Latinoamérica, al calor de la fiebre libertaria que hay a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, un grupo de cineastas latinoamericanos, entre ellos Alfredo Guevara, que es como el padre del cine cubano, se reúnen en Chile y crean el nuevo cine latinoamericano, como una alternativa a la inundación del cine de Hollywood en nuestro país. Un cine que fuera capaz de contar los problemas de América Latina, de contar los problemas del hombre latinoamericano, de contar la historia de Latinoamérica que no contaba Hollywood. Tiene una importancia, yo diría que capital, porque es un cine de bajo presupuesto que se hace con una cámara digital y donde tú puedes contar historias. El problema es dónde exhibes después esas películas. En Cuba tenemos la posibilidad de que las películas, que la mayoría de las películas que se están haciendo en este momento se están haciendo en digital. Después se hincha la película 35 y sí hay un espacio en la pantalla cubana para ese cine. En el mundo y en nuestra América es donde está el problema. Sí, cómo no. Acuérdate que en América Latina está ocurriendo un hecho inaudito,
hay una gran revolución en marcha en América Latina y eso es importante. Los pueblos están reclamando su derecho a la supervivencia. Hay gobiernos democráticos y la bandera es la justicia social, el mejoramiento de los muchos. Eso también va a tener su repercusión en el cine. Yo creo que llevarle a la gente su imagen, rescatar la imagen. Mira, en los años 40 y pico, cuando el cine mexicano, el cine, ¿cómo se llama?, argentino y el brasileño, que además las pantallas, yo la primera película que vi fue una película mexicana, con todo el folclorismo, con todo, era la imagen latinoamericana. Después hubo un tiempo donde eso casi desaparece. Y viene el nuevo cine latinoamericano, en una reunión que se celebra en Chile, donde participó Alfredo Guevara y algún otro cineasta cubano, con cineastas del continente como Litín, y ya vuelve otra vez otro movimiento en el cine latinoamericano. Las películas de Humberto Solá, por ejemplo, Manuela, Lucía, son películas del nuevo cine latinoamericano. Es la identidad, nuestra imagen en pantalla. Y es el medio idóneo para contar nuestros problemas. Y después, en el año 2000, todavía periodo especial, es el primero que hace una película en video digital. Y empieza en el 2003 con el cine pobre. El cine pobre, que es una pantalla que se abre para el cine independiente, para el cine alternativo, para el cine pobre. Que no por pobre quiere decir que no sea estéticamente bueno, que no sea, que el contenido no sea profundamente humanista, ¿no?